Hola a todos, soy Daniel Case. En esta ocasión he decidido hacer un video para mi sección El Diario de Case. Como dije en el video anterior sobre el calendario para organizar actividades para metas y objetivos, dije que esta sección sería dirigida para hacer videos que no sepa dónde más o menos colocarlos. Y bueno, en esta ocasión me vino la oportunidad de... ¿cómo decirlo? Hacer un video sobre algo que voy a comer y que recientemente ha llegado a mí. Es... mejor dejo que lo vean ustedes. Y sí, eso es lo que voy a comer. Hagamos un acercamiento. No sé si se distingue bien, pero esto es una hormiga tostada. Es más grande de lo que piensan. Y por extrañas circunstancias, mi papá trajo varias de estas y bueno, decidí probar una. Y veamos a qué demonios saben. Bueno, aquí la tengo. No sé si pueden darse cuenta y... ¡ah, oh, mierda! Es... ay, es resbaloso a pesar de que está tostada. Sí, sí, pueden verla. Es una hormiga muy grande. ¡Mierda! Voy a comerme esta madre. Cada rato tengo que estar ubicando la cámara porque está en un filito de una obra de arte mía. Y bueno. ¡Mierda! Creo que estoy muy cerca de la cámara. Bueno, por lo menos sí la ven, ¿no? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ah! ¿Sí ven? Me comí la mitad de la cola. Es un sabor entre maní y café tostado. Pero voy a comerme todo. Ay, no sé, ¿se debe comer todo? No me voy a comer la cabeza, me da asco. Ah, la boca todavía me sabe a maní. Bueno, aquí está, si la ven. ¡Oh! ¡Oh, no! Es como una combinación entre maní, chicharrón y café tostado. No mames, está rarísimo. Oh, qué asco, se quedó en mi mente. Bueno, y ese ha sido el video. Me acabé de comer una comida tostada. Me acabo de comer una hormiga tostada. Aunque creo que es lo más raro que he comido. He comido anteriormente guanchacas y cuyes. Los de Ecuador saben qué son. Los de otros países, las guanchacas son zarigüeyas y los cuyes son conejillos de indias. Estos tienen un sabor mucho a pollo, conejo, algo así. Pero esto está rarísimo. Aunque en la parte amazónica, parte oriental de mi país, comen unos gusanos que crecen en los... ¡ah! Tengo el sabor. En las cañas de azúcar y como si fueran brochetas, mientras están vivos, los cocinan.
Dicen que sabe mucho a mariscos. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado verme comer una hormiga tostada. Y espero hacer más videos para esta sección en la cual no solo va a ser comer comida extraña, sino tal vez salir a la ciudad, hablar con gente y cosas así. Quisiera que conozcan mucho más, un poco más sobre el lugar donde vivo y sobre las cosas que hago y demás. Bueno, aquí se despide Daniel Case. Nos vemos.